Bien, para las mujeres las invito a armonización de energías Shiatsu con Paula en la ciudad de Medellín, 262-262-2083 en Medellín. Doña Bernardita en Cali, 654-3295 en Cali. Doña Bernarda, un abrazo para usted en la ciudad de Cali. En Facatativá, siquiera no le cambiaron el nombre al cacique. Centro Comercial Fundadores, local 7. Tatiana, 311-578-9003 en Faca. En el Centro Comercial de Ibagué, que queda en la calle Segunda con carrera 12, o carrera Segunda calle 12, sí, carrera Segunda calle 12, donde Ángela, el teléfono de Ibagué, 262-2472. Saludos a doña Luz Astrid en Super Ibagué, a nuestra controladora en Super Ibagué. Abrazos para ella. 262-2472. Y mañana invitación a los oyentes a Wicca. ¿Qué cree usted que pasa si en pocos días se produce un desastre en Japón? El capricho de la naturaleza que nos hace pensar en lo efímero de la vida, en la riqueza que no se puede llevar ninguna persona. Japón es la segunda potencia mundial a nivel económico. No se preocupe, tranquilo. Estados Unidos es la primera hasta hoy. Japón la segunda, la tercera China. O al revés. Segundo China, tercero Japón. Pero las cosas van a cambiar de una forma muy abrupta, a pesar del terremoto y la situación nuclear de Japón. En 4 meses, Estados Unidos estará casi en la cuarta posición económica en el mundo. Primero estará China, segundo estará Japón, tercero estará Brasil, y cuarto estará Estados Unidos. Así va a funcionar la economía en el mundo. ¿Quién se inventaría este sistema económico? El sistema económico piramidal, ¿no? Donde todo el mundo trabaja como esclavo 24 horas al día para que un grupito de personas muy poquiticas se llenen de plata. ¿De dónde aquí? ¿Por qué? Ese es el sistema piramidal. Los bancos tienen el sistema piramidal. Las finanzas tienen el sistema piramidal. Todo el mundo trabaja y muy poquita gente gana muchísimo el trabajo de los demás. Debería existir en el mundo una economía plana, cíclica, un techo económico para todo el mundo. De esa forma, cuando la gente llega al techo económico, como lo hacen los árboles, cuando llegan al techo de productividad, que tienen muchos frutos, hombre, ellos se entregan para que la naturaleza vuelva y recicle. Economía en ciclos. Entonces los ricos multimillonarios, pues hombre, tienen solamente un pedacito, tampoco van a gastar toda esa plata en toda la vida. Entonces genere para que haya una economía cíclica, lineal, de ascenso colectivo y no piramidal de uno solo. Eso, bueno, es un decir, ¿no? Eso pasa en otro planeta, muy cerquita aquí de la Tierra, 8 minutos luz. Está cerquita, afortunadamente, no. Mejor que lo dejen allá quietecito, porque nosotros llegamos a hacer negocios raros allá. En serio. A 8 minutos luz. Es un planeta muy pequeño. Allá hay control de la natalidad humana. Bueno, en el caso, ¿no? Llamando humanos, pues, a quienes habitan allí. Hay otra forma de vida diferente. Todo el mundo avanza en la búsqueda de la igualdad comunitaria y no individual. ¿Qué va a hacer la semana entrante? Vaya preparándose para pasear, pasarla rico, es mi sugerencia. Igual lo digo, usted puede irse a rezar, si quiere irse a rezar, es su libertad. A mí me gusta vivir la vida. Nadie sabe cuándo es el último segundo. Y es mejor que el último segundo sea la concepción que uno ha vivido, y no que el último segundo sea la tristeza de no haberlo hecho. Por eso dice el libro de la magia: justifica tus limitaciones y obviamente las tendrás.
Póngale ganas a la vida, váyase a pasear, hombre, váyase a divertirse, váyase a bailar, a rumbear, a pasarla rico. Diviértase, prepárese para un sitio chévere. Para todos los oyentes, solo hay para muy poquitos mañana, lo reitero una vez más, entre un sobrecito, la cucharita. Por favor, es un ritual súper mágico, la abundancia, el poder, la magnetización, igual que lo hacemos en los años, ayuda muchísimo a todo el mundo. No hay otro día sino en este cambio de luna, cuando la luna aparece en el cenit. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos, uff, muchísimo, la verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a la runchis en cucharita. Así como la cucharita que va a llevar mañana a Wicca, a dormir en cucharita. Pero antes de dormir en cucharita, camine para la cocina. La pereza, usted prefiere acostarse con toda esa cocina sucia, llena de sobrados, que las cucarachitas entren a la 1 de la mañana y le baboseen todo. ¿No le da así como una sensación de ay, guacala? ¿De verdad puede quedarse? Camine para la cocina. Dejamos la cocina arregladita. Mañana se va a sentir súper bien cuando se levante y vea la cocina limpia, arreglada. Chévere. Vaya para la cocina. Hágale pues. Por ahora, después a la runchi, ¿no? Con el frío que está haciendo, pilas con el aguacero la madrugada. Por ahora, dulces sueños. Feliz noche.